¿Cómo están? Aquí estamos, productor, jueves 5 de agosto del 2021. Todavía, ya estamos a medio año, ¿cómo ven? Ay, mi silla rechina un montón, perdón, productorcito. Perdón, perdón, permítame, voy a hacer el movimiento de cada 8 días, haciendo como que ya lo sé hacer y la verdad es que nunca lo sé hacer. Entonces, damos las buenas tardes, la bienvenida. ¿Me regala las redes, productor? Ándele, dígame que sí. Por favor, por favor. Allá abajo están apareciendo todas las redes que nos pueden ver o en vivo, o grabado, o escuchado, o visto, o como ustedes quieran. Allá están abajo todas las redes. Ay, no crean que no me las puedo aprender. No crean que no las sé pronunciar. Lo que pasa es que más práctico ganamos más tiempo y no la pasamos más a gusto. Bueno, pues como ya vieron, el encabezado de mi publicación de Facebook, que por cierto, me la paso peleando con mi teléfono porque hoy tampoco podía hacer mi publicación. Se me atoró mi teléfono. Dicen que todo se parece a su dueño, ¿verdad? Pues yo creo que sí, porque no podía hacer mi publicación. Tuve que pedir ayuda. Mi hija estaba ocupada, obviamente estaba trabajando. Bueno, un desgarriate con mi vida que al fin se pudo subir. Y bueno, como ya vieron. Total que les estaba diciendo yo esto para comentarles el título del programa, el tema del programa de hoy, y ya me seguí con otro asunto. Pero bueno, como ya vieron en la publicación de Facebook que yo no hice, vamos a hablar de enfermedades más comunes en la música o en el medio, ¿no? No tiene que ser nada más en la música, puede ser en cualquier otra cosa que tenga que ver con el arte. Si tienen alguna anécdota que platicarme, si ustedes también tienen en mente las enfermedades más comunes en el medio artístico, en la música, en la actuación, en el teatro, donde quiera que ustedes hayan andado. Es más, ¿saben qué, productor? Si algún día han trabajado enfermitos, también eso nos interesa saber. O si de plano, alguna vez, así a la de sin susto, han tenido que cancelar, porque a pesar de que dicen que no hay motivo suficiente, que hay que ir enfermo, que hay que ir todo. Yo tengo mis asegúnes ahí y la verdad no estoy de acuerdo, pero bueno, platíquenme lo que ustedes quieran en lo que hago mi recordatorio de la semana pasada que hablamos, y se acuerdan, de tocadas gratis. Nos quedó un chorro de puntos que platicar. Ahorita, obviamente, tampoco nos van. En serio, son muchísimos, muchísimos. Se hizo la plática bien sabrosa la semana pasada, el pasado jueves 29 de julio. Me encantó. Pero con toda esa plática que tuvimos, no me dio tiempo de pasar por todos los anécdotas que quería decirles, que incluyen algunos, muchos, muchos, muchos compañeros. ¿Ok? Bueno, entonces ya les pasamos las redes sociales, ya les dimos la bienvenida, no me he presentado, ¿verdad? Bueno, ni siquiera he dicho cómo se llama el programa. Bienvenidos al Adobe Secretos del Escenario a través de Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos, su servidora Patricia Palma Arellano. Ay, perdón, voy a darle un poquito de volumen para abajo a mi teléfono porque siempre está sonando. Ok, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Voy, 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 voy. Bueno, vamos a comenzar con el recordatorio de la semana pasada. ¿En qué nos quedamos, productor? Dígame, ¿en qué nos quedamos? Es que ahora sí me voy a jalar un plumoncito porque nunca me acuerdo cuál ya mencioné. ¿Se acuerdan que hablamos de las promociones o por exposición, las tocadas gratis? Estamos hablando del recordatorio, la de la semana pasada, del tema de la semana pasada, por promociones, por exposición, por eventos, eventos privados, ya sea del Caimán, de algún compañero, por solidaridad, que ahí entra un poquito también eso. También hablamos de cuando truena el baile. Híjole, ya no cobramos, ya fue una tocada gratis. También por compromiso, por inauguración, por reinauguración. Ah, ¿cómo están reinaugurando ahorita en la pandemia, verdad, productor? Por reinauguración y cuando están las ventas bajas en los restaurantes, o bueno, ahorita refiriéndome totalmente a los restaurantes, cuando está la venta baja de o las entradas bajas, pues uno llega, yo alguna vez lo hice, de trabajar por propinas, no me gustó, no quiero decir que no lo volvería a hacer, pero la verdad es que me fue muy mal. Hay maneras de trabajar para todos,
Para todos, yo de verdad sí me quito, a mí se me hacía como que era más fácil trabajar por propinas. Pero el día que lo hice, me quería echar a correr. De verdad, llega un momento en que te estresas tanto que ya no, bueno, en mi caso no ponía ni atención a lo que estaba trabajando, ni ponía atención al tema que seguía, ni el ambiente que se estaba generando, ni qué música era la que podía poner después. Es lo que pasa es que, miren, yo no sé si nada, yo creo que todos los que trabajan en tanto los directores como los que trabajamos en restaurantes, somos como que de repente damos como un vistazo así alrededor y decimos, ah, el ambiente está así, hay mucho cumpleañero, ah, hay mucho ambiente familiar, o de repente hay mucha bebedera, hay mucha bohemia, hay, no sé, depende el ambiente que se vaya generando, eso es lo que uno va trabajando, al menos eso es lo que yo pienso. Yo supongo que todos, ¿no? No estoy aquí descubriendo el hilo negro, ni mucho menos. Entonces, cuando estás trabajando por propina, fue lo que a mí me pasó. Yo estaba clavadísima, de por sí no puedo hacer dos o tres cosas a la vez, imagínense a la Patricia Palma. O ponía atención en lo que estaba trabajando, o me acordaba de la propina, o de repente, no sabe. Fue todo un rollo, ya, no los quiero aburrir con ese tema, ni me quiero quejar tanto, pero ojalá y no lo tenga yo que volver a hacer, pero no puedo decir, de esa agua no he de beber. También dice aquí, por hobby, también uno toca gratis por hobby. Esto incluye cuando les gusta mucho la música a algunas personas que no son músicos de tiempo completo y de repente a todos nos ha pasado que se encuentra algún amigo que se sube y se echa el balomazo y que se va a echar unos drinks o nos visita el lugar donde estamos trabajando y ya sea, toca, normalmente los que no se dedican a la música, la mayoría tocan su guitarrita muy bonito, que yo no sé por qué no se dedican profesionalmente, pero cantan, pero es muy común, entonces ya los invitas a echarse el balomazo y así, ¿no? Por hobby. Hay otros que se oye un poquito chistoso, pero más bien, mi tono es de ironía, por amor al arte. Hay gente que no le importa, de verdad, no le importa trabajar gratis, así como lo escuchan. Hay una frase que se dice mucho en la música, dicen que le gusta mucho la musiquita a ciertas personas y se aplica mucho, de verdad, porque como hay gente que le gusta trabajar gratis, por ejemplo, en los bailes, a mí me tocó mucho en los bailes, cuando trabajaba en bailes, que, ah, pues nomás no se bajaba el grupo que estaba tocando, no se bajaba, bien picados, no sé si por lucirse, no sé si por demostrar su talento, no sé si por lo que sea que tuvieran en su mente y en su corazón, pero no los bajabas. Déjate tú que siguieran tocando gratis, pues es su problema. ¿Saben cuál era el punto? El punto era que a veces la orquesta donde yo estaba, salió volando mi audífono. Pues teníamos otros compromisos o el grupo que viene tiene otros compromisos y pues bueno, se están corriendo los horarios. A veces los empresarios no comprenden eso y nos hacen pues tocar otra vez el turno completo y bueno, es un desgarriate, se va como descuadrando el horario y bueno, al final ya terminas que una hora mucho más tarde de lo que tenías que terminar, ojalá y fuera una hora, pero bueno. A lo que yo les estoy diciendo es que esos músicos dicen como por amor al arte, si les gusta la musiquita. Tenemos otro punto u otro motivo por obsequio. Ese yo sí lo he hecho mucho, sobre todo cuando trabajo con las pistas. Me gusta mucho, mucho, mucho que si el ambiente está bien bonito y son clientes muy, muy lindos, hay unos que no son tan lindos, la verdad. Porque se los digo. Hay unos que no son tan lindos, trabajas y te vas, ¿no? Haces tu trabajo como Dios manda y te vas. Pero hay otros que son muy lindos y que te contratan mucho y te la pasas muy bien, hasta sientes que ni quieres cobrar. Pero cuando ya ves que ha terminado tu horario y ves que ya se acabó el evento o que ya no va a haber otro show después de ti o es un evento muy chiquitito, dices, pues, ¿por qué no? Y entonces regalas una hora y en serio, nunca lo hago con esa intención, pero eso me ha traído mucho trabajo, fíjense, afortunadamente. Les decía de los palomazos. Les decía, también la semana pasada hablamos de por audición. Ah, cómo hay caimanes que te dicen, hazme la audición en vivo y ahí vas. ¿Y qué audición? Una y dos y tres y cuatro. Bueno, acabas echándote un turno y de gratis y por la audición. Bueno, cuando tienes muchas ganas de entrar al grupo, bueno, ni lo sientes, ¿no? Pero cuando ya conoces que ese caimán tiene cierta fama de ahorrarse una lanita y así pues dices,
A ver cómo va a estar la onda. Y acá tengo también por pilón, también por pilón. A veces una, dos, tres y hasta cuatro. Ya sea con orquesta o con pistas. Ahora, ahí les va el último que a mí me causa un poquito de... Pues le podría decir de risa, pero la verdad no me da nada, nada de risa. ¿No les ha pasado, hablando, regresando un poquito y para cerrar el recordatorio de los palomazos, de que hay compañeros, no voy a decir nombres porque, y no porque no quiera, porque son muchísimos y no alcanzaría así una lista enorme ahorita? Ojalá los invitaran a los palomazos, pero se suben a los palomazos para que los bajes. A mí, yo tengo mi manera de pensar, y repito, es muy particular mi manera de pensar. A mí no me gustan los palomazos. Aparte, casi ni me invitan. No les gusta mi estilo. Pero no me gustan mucho los palomazos porque, a menos que te inviten, claro, si te invitan con todo el corazón, tú sabes con quién sí te puedes subir, tú sabes que es una canción y se acabó. Pero no soy muy partidaria de los palomazos, ni para mí, ni para los demás, porque hay compañeros que no se bajan. Y bueno, y el compañero al lado del instrumento, esperando a ver a qué hora se baja, ¿no? O me ha tocado mucho, mucho, en todos los instrumentos, pero donde me ha tocado mucho, 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 es más, a mí me ha tocado, a mí personalmente, y de ahí fue como que ya no me gustó la idea, se ve feo, cuando un cantante... lo he visto mucho, o cantante, una mujer cantante, se sube, la invitan por cortesía, porque les cae bien, porque es exintegrante de esa orquesta o de ese grupo. Híjole, o sea, yo no, a lo mejor no debería decirle esto, no tengo necesidad de decirle esto, perdón, pero sí, me han ridiculizado de una manera terrible, compañeras cantantes y compañeros cantantes, que ya, o sea, se echan todo el turno y hay parada. O sea, ahí parada nada más, así como no queriendo verme mal y no saber ya cómo pararme ni saber qué hacer, porque tema con tema digo ya, ahora sí. Pero sí se me hace como de muy mal gusto y no lo dejan de hacer. Lo siguen haciendo y esto está bien feo. Vamos a ver quién ya se conecta. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Y si no hay nadie conectado, pues yo los espero. Yo sigo platicando del tema que hoy tenemos para todos ustedes. ¿Por qué no activé mis comentarios, productor? ¿No los saludé, productor? ¿Por qué no los saludé? Adonai Martínez Vázquez. Ahí está, ya tenemos a nuestros conectados. Bienvenidos. Bienvenidos, mi prima Alice. ¿Cómo te extrañé, prima Alice? De verdad te extrañé muchísimo, pero sé que todos tenemos cosas que hacer. Y les encargo la repetición. De verdad, me daría muchísimo gusto que me dejaran ahí sus comentarios, sus ideas, sus quejas, todo lo que me quieran escribir en la repetición, en vivo, en YouTube, por donde sea, ¿verdad, productor? Bueno, voy a saludar con todo mi corazón a Lili. Dice Lili, hola, ya te estaba esperando. Gracias, Lili, preciosa, tan bonita, preciosa. Amiga preciosa, también tenemos a mi prima Alice Villanueva, dice, buena tarde primita hermosa, aquí ya presente, te mando un gran abrazote y saludos a ti y a la sobrina, muchísimas gracias. También tenemos a la señorita Melanie Palma, dice, saludos tía tan preciosa como siempre, muchos, muchos besos, te amo, ya te quiero ver. Yo también ya te quiero ver, saludos para Melanie Yanel, Galicia Palma, mi sobrinita, ahí se las presento, te quiero mucho preciosa, saludos a Dustin. ¿Quién está ahí también? Ah, porque también es otro de mis familiares hermosos que tiene hartos hijos. ¿Se acuerdan que le he dicho de mi hermano Beto Palma que vive en Tlaxcala? Bueno, no tiene tantos, tiene tres. El problema es que no me aprendo sus nombres porque les ponen nombres un poquito difíciles de recordar. Y bueno, ahorita regresando a mi sobrinita Melanie Yanel, su niño se llama Dustin Gael, ¿verdad? Después está... ay, ya se me olvidó. Jocelyn. Annie Jocelyn. Y tenemos a... ya se me olvidó. ¿A Génesis? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Bueno, a todos sus niños. A todos y a Melanie Yanel, Galicia Palma. Saludos y besos. Ahora nos seguimos saludando, productor. Ahí voy. Dice Jorge Flores Díaz. Saludo, preciosa. Ya andamos por acá. Hola, pandita. Precioso. Ivonne Tavares.
Sí, maestra, yo también odio los palomazos. Ja, 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 ja. Gracias, preciosa. Muchas, muchas gracias por conectarte. Me da mucho gusto de verdad recibirte. Gracias por tu comentario. Y Juanito Olmedo, que ya está con nosotros. Muchísimas gracias, señor Juan Olmedo. Perdón, joven Juan Olmedo. Aquí está, dice. Hola, Pati, saludos para todos. Ahí está, saludos para todos. Y también quiero ma mandar un saludito, productor, si me lo permite, para nuestra amiga, es amiga de todos nosotros, Normita Salazar, que ayer cumplió años. Yo, la verdad, vi, está muy noche. Bueno, quise mandarle, de verdad, yo sé que de buenas intenciones no se vive, pero de verdad, ya se me hizo que era muy tarde y me dio mucha pena, pero muchas felicidades a Normita Salazar, que ayer cumplió años, estaba de festejo y bueno, de verdad, ¿qué te digo? Felicidades, pásatela bien y síguetela pasando bien. Sigue festejando, Normita Salazar, te mandamos todos, 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 todos un abrazo, un beso y todos la conocemos. Una cantante, los que no se dedican a la música, Normita Salazar es una cantante maravillosa, ahora imitadora, ¿verdad? Creo que sí. Estoy segura que sí. Y seguimos saludando. Tenemos aquí Juan Simaracas. Excelente tarde, señorita Palma. Abrazongo para toda la concurrencia. Ahí están los saludos de Juan Simaracas. Saludos a todos. Bienvenidos todos, 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 todos. Muchas gracias, 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 gracias a Dios. Gracias por su tiempo, gracias por sus comentarios. Apenas estamos comenzando. Por favor, platíquenme. Si tienen alguna anécdota o tienen algún comentario que hacerme sobre enfermedades más comunes en la música, no me digan que no han trabajado enfermos. No me digan que no saben cuáles son los padecimientos más frecuentes aquí en la música. Son muy marcados, son muy marcados. A ratito me estaba diciendo Joselito Sandoval que dice que iba a ganar el número uno el alcoholismo y le dije, ay no, ¿cómo crees? Ay no, ¿quién te dijo eso? Pero bueno, ahorita vamos a hablar de muchísimas cosas. Bueno, ¿hay malos hábitos? ¿Sí o no? Como dicen por ahí, desniéguenmelo. ¿Hay malos hábitos que adquirimos nada más porque sí? Nada más porque nos vemos diario, nada más porque convivimos constantemente, más que con nuestras familias, con los compañeros de la música, bueno, malos hábitos como el tabaquismo, a veces el alcoholismo, a veces otros hábitos que no están tan padres, pero también vamos a hablar, aparte de malos hábitos, lo principal que pusimos en el encabezado de la publicación de Facebook, de las enfermedades. Y como decía Juan Simaracas hace un ratito, también enfermedades mentales. En serio, no soy experta ni soy médico. Yo solamente desde mi posición las enfermedades y las reacciones más frecuentes a raíz de esas enfermedades en la música. Así es que tenemos todo el tiempo del mundo, muchachos. Váyanme comentando, por favor, todo lo que ustedes quieran. Mientras voy a comenzar, ya terminé mi recordatorio, producto. Ya lo terminé, creo que sí. Ok, ya terminé mi recordatorio. Ah, sí, terminé con los palomazos, ¿verdad, Ivoncita Tavares? Sí que me comentó Ivoncita. Bueno, ya terminamos con ese recordatorio y nos vamos directamente, pero directamente a enfermedades más comunes en la música. Empiezo por las mías, productor, que también son muy comunes. Por ejemplo, los problemas de la vista son muy, pero muy, muy, muy comunes en la música. ¿Por qué? Ay, sí, no lo sé. Fíjense que hablando de esto, igual y no tiene nada que ver con la música, pero me estaba acordando en la mañana que cuando yo era muy chavita, o sea, hace muchísimos años, yo amaba la idea de usar lentes. O sea, yo dije, ¿cómo le digo a mi mamá que necesito lentes? ¿Cómo se lo digo? Yo quiero usar lentes. Me apasionaba, me enamoraba. ¿Qué una muñeca ni qué un juguete de moda? Yo lo que quería era usar lentes y no saben. Bueno, total que un día le dije a mi mamá, que creía que necesitaba lentes. Tendría yo como unos, ¿qué será? Unos 12 años, más o menos. Fue antes de entrar a la secundaria. Y ya dije, ay, pues le voy a decir a mi mamá. La verdad, yo ni sabía si necesitaba. Yo le dije, la principal idea por la cual yo se lo dije fue, pues porque me gustaba la idea de usar lentes, porque quería usarlos. Total, que me lleva al médico, que me hacen el examen y qué creen. Digo, en ese entonces me dio muchísimo gusto, ahora digo, ay, qué tonta, qué inocencia, ¿no? Pues bueno, la parte bonita de la inocencia, dije, ay, Dios mío. Pero bueno, recordando cómo lo pensaba la Pati Palma de hace muchísimos años, casi 35 años, imagínense ustedes que voy y que sí necesitaba lentes, ¿no? ¿Ustedes creen que ahora me da gusto tener esos recuerdos? Cada vez necesito más aumento y cada vez veo menos.
Ya la última vez que fui al doctor con mi doctora, que por cierto casi siempre, perdón, que se conecta muy poco, pero sí se ha conectado, me dice, a ver, lee Pati, es de muchos años ella, que me atiende. Estaba yo, mira. Y me dice, no, ¿qué crees? Ya después de los 40 y entrando a los 50, se hace lo que acabas de hacer. Necesitas otro tipo de graduación. Y ya no se refería a más. A lo que estamos acostumbrados, que nos cambia la graduación conforme van pasando los años. Sino, aparte de que necesitas más graduación, necesitas un tipo especial de graduación que se usa a partir de los 40 años. No, hombre, dije, a ver, tú de chiquita deseando, eso me estaba acordando en la mañana, yo de que de chiquita quería usar lentes, ahí me tienes a la otra. Entonces, a mí, la verdad, sí, no me agrada la idea de ir aumentando y cada vez necesitar otras cosas y que se va dañando la vista con los años. Pero a mí en lo personal, Patricia Palma, no tengo ningún inconveniente en usar lentes. No me molesta. Hay unos bien bonitos, hay unos bien femeninos, hay unos bien coquetos. Yo los míos se los presumí al principio del programa, que porque esto y que porque tienen todo esto es lleno de brillitos, según yo, ya presumiendo aquí mis lentes. Pues el otro, bueno, al otro día del primer programa vi la repetición. No es cierto, terminó el programa. ¿Cuáles brillitos? Ni se nota. Ni se nota, presumida yo. Pero le repito, yo no tengo ningún problema en usar. Hay muchos, muchos compañeros que yo no sabía, pero que usan lentes de contacto porque por estética, ya sea cantantes o músicos, no importa no importa que no sean cantantes, por vanidad, pues no les gusta usar lentes de armazón. Y a unos les gusta, a otros no nos gusta, pero sí se da mucho el problema de la vista en el medio de la música. A mí me vino desde muy chiquitititita, pero no tengo problema. También saben cuál es un problema muy, muy, pero muy frecuente en la música: los oídos. Yo creo, bueno, no se necesita ser doctor ni tener 50 años trabajando en la música para darse cuenta que el problema del oído es porque por los altos volúmenes a los que nos tenemos que someter trabajando. Yo les mentiría si les dijera, ay, pobrecita de mí, ya tengo muchos problemas en el oído. Empiezo a tener en este lado, por eso es que siempre uso el audífono de mi productor de este lado, porque me molesta, siento algo raro. No me ha atendido, pero bueno. Ahorita no les quiero aburrir con mi triste historia ni con mis irresponsabilidades médicas, pero el chiste es que un problema muy frecuente de salud es el oído también. Y he visto compañeros, de hecho uno muy jovencito que se me partió el corazón, pero no tiene ningún problema, ¿eh? Es un músico feliz. No escucha nada de un lado, nada. Y es un chavito que no, que por mucho tiene, bueno, para mí son chavitos, ya a esta edad cualquier es chavito para mí, ¿verdad, productor? Que no pasa a los 32 años y ya no escucha absolutamente nada de un lado de su oído. Entonces yo me di cuenta porque en un momento sentí feo, pero digo, bueno, es como la factura que uno tiene que pagar desafortunadamente. Yo me di cuenta porque le hablé y entonces le hablé dando cuenta de este lado y él se voltea del otro. Dije, ¿estará malito de su oído? Y entonces pues ya se voltea del otro. Y le vuelvo a hablar y se voltea del otro. Y así, así, así nos la pasamos todo el evento. Pero bueno, también es un padecimiento por obvias razones, por los altos volúmenes a los que estamos sometidos. Y no me digas, ¿qué tal, Ivoncita Tavares, cuando te tocan los metales aquí al lado o aquí atrás? Bueno, sientes que te recorre todas las notas por todo el puerco, bueno, el mío, y que te regresa, ¿no? Y ya cuando se te está pasando otra vez. Dios mío, se siente uno como gatito, así, cuando te paran todos los pelitos. Pero también es parte de. No me estoy quejando, muchachos metales, no me estoy quejando. Estoy describiendo lo que vivimos en muchos eventos. Bueno, a mí te tengo la mala suerte que casi en todos. O el monitor, ¿no? ¿Qué tal? A los cantantes y Ivoncita, también que nos ponen el monitor. Siempre estamos peleando el monitor. Siempre, siempre. Yo sé, yo sé. Bueno, yo hoy ya no. Antes de chamaca, sí. Era muy odiosa, bueno, todavía soy odiosa, pero en otras cosas. Entonces, ahora no peleo tanto el monitor, pero los cantantes normalmente, pues somos felices teniendo un monitor ahí, pero
Hay veces que, bueno, el extremo es que tenemos el monitor aquí. O sea, aquí todos felices porque están hasta allá, pero nosotros lo tenemos aquí. Bueno, es un destrozadero de tímpano que no saben, ¿no? Eso es muy frecuente en la música, los problemas del oído. También tenemos problemas, ¿saben qué? Gástricos. Otro, pasando a otro problema, también tenemos muchos problemas gástricos. Pues la gente que no se dedica a la música, le platicamos un poquito. Pues yo sé que suena a como muy repetitivo o ay, pobrecitos, ay, qué víctimas. No, pero de verdad, por mucho que queramos comer o queramos comer sano, no se puede, de verdad. O sea, es como casi imposible, a menos que te lleves tu tupper. O sea, así se puede. Sí se puede, pero a veces que le damos prioridad a otras cosas y pues con las prisas y eso no se puede. La única manera de cuidar tus problemas o evitar problemas gástricos es llevándote la comida de tu casa. Pero a veces es imposible, siempre andamos corriendo, andamos sin dormir y preferimos llegar a tiempo que quedarnos a hacer un topper de comida. Sobre todo cuando vamos en carretera. ¿Qué nos podemos encontrar en esas tienditas de las que ya sabemos todos? ¿Qué nos podemos encontrar? De repente hay alguna frutita por ahí. De repente, pero muy de repente. Normalmente, pues todos sabemos lo que hay: hot dog, burritos, papitas, todo lo que hay. Y pues bueno, con hambre eso sabe, ¿sí o no, muchachos? Con hambre eso sabe a gloria. ¿Y qué tal tu refresco de cola? No, 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 no. Para la energía, vámonos. Ya con esa la hicimos. El refresco de cola también es el auxiliar. Yo no culpo a la gente que, sobre todo la que se dedica al medio y que toma refresco de cola, ni la culpo. Es que de verdad cuando es lo más recurrente y lo más fácil de conseguir para un poquito de energía, para sentirte, de repente es como suplir un café, de repente, bueno, sí no está padre, pero ya cuando te diste cuenta, ya estás buscando un refresco de cola, ¿no? Y ahí vienen, repito, los problemas gástricos y se van acrecentando, acrecentando. ¿Para qué les digo después de 30 años de trabajo? ¿Para qué les digo? Ya a los 2, 3 años de trabajo, ya está la vesícula o vesícula destruida, ya está el apéndice dando lata, ya están los intestinos, ya está la gastritis. Es así, es de cajón, es de cajón. Y pues siempre, bueno, yo antes cargaba esas pastillitas que ya no existen, no las ingería así como de manera regular, pero sí me sacaban del apuro. Cuando me llegaba a doler la gastritis o cuando el dolorcito, ya saben, es así. Ay, pobrecitos de nosotros. De verdad, pobrecitos de nosotros. Ahora ahí les va otra. Hay músicos y hay compañeras que no comen donde sea. Y bueno, ojalá dijera, bueno, traen su molde, traen su comida en su casa, pero no, porque todo les hace daño y no los culpo tampoco. Entonces ahí peor se agudizan los problemas gástricos. Voy a leer si ya tengo algún comentario. Sí que sí. Vamos pues. ¿A quién tenemos aquí? Ya se me fueron, productor. Déjenme los regreso. Por aquí hasta acá. ¡Ay, tengo muchos comentarios, productor! Dice José Maracas. Ya. Ahora sí, ya la encontré. Y no es la cadenita. Ok, dice Ivoncita Tavares. Cuando meten a trabajar a la esposa o novia del caimán que no hace nada en el grupo u orquesta y ya se siente con derecho a meterse en todo, hasta en el trabajo de uno, eso es horrible. Horrible, preciosa. Sí. Fíjate que en la mañana estaba yo haciendo algunos adelantos de algunos programas que vamos a tener en un futuro. Y por cierto, productor, me lo apunta de una vez, que se llama Eventos Incómodos o Peligrosos. Ese es uno de los que tú estás comentando, preciosa. Es de los que tú estás comentando. Cuando, aparte de que trabajas, de que te ponen a cantar de todo y que te ponen a hacer el trabajo de otras personas y se meten en todo lo que no les llaman y opinan y te incomodan y todo, las esposas de los caimanes se pueden tornar incluso
en peligrosas. Yo sé que va a sonar muy exagerado y hay pobrecitas de nosotras, pero Ivonne se queda corta. Se queda corta, es terrible. Y en algunos otros programas, miren, les voy a confesar una cosa. Gracias, Ivoncita, por tu comentario precioso. Gracias. En algunos otros programas, que por cierto, estamos a unos mesecitos de cumplir un año, les he comentado de este puntito que comenta. Ese es uno de los puntitos que abarcan las esposas de los caimanes. Pero les voy a confesar que por decisión propia, porque Acústica Radio me da la libertad de usar los términos que yo decida, siempre y cuando no le falte respeto a nadie, me da mucha libertad de Acústica Radio, lo cual se lo agradezco, ¿verdad, productorcito? Pero por decisión propia he tratado de mesurarme en ese punto porque no quiero caer, como en el estar dale y dale con ese tema de las esposas de los caimanes. Porque, ¿qué creen? Sale otro tema y surge este tema de las esposas de los caimanes. Y surge otro tema, otro programa. Y surge este problema de las esposas de los caimanes. Te agradezco mucho, 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 de verdad. Me hubiera encantado, Ivoncita, pero bueno, vamos a tener. Me hubiera encantado que te conectaras en uno de esos programas donde hablamos de ese punto y muchas, muchas, muchas cosas más. Repito, decidí mesurarme, pero vamos a hacer un programa donde hablemos de esos eventos incómodos, donde no tan solo la esposa del caimán, sino la familia a veces del caimán, las hijas del caimán. No sé si les ha pasado, hablando por mí, a mí sí me ha pasado, que mientras no va la esposa del caimán, el caimán es un amor con todos, no nada más conmigo, con todos. Pero en cuantito va la esposa, se acabó la magia, o sea, se acabó la armonía, se acabó como la normalidad. Y entonces tenemos que adaptarnos a eso y está bien feo, bien triste, o sea, se me hace como que... ¿Por qué? Pero bueno, es algo que ya está hecho y que no podemos pelearnos contra eso. Pero bueno, es un poco de las cosas que no nos gustan. Continuamos con más y ya no quiero seguir hablando de las mujeres incómodas. Seguimos con más. Gracias, Ivoncita. Entonces les decía yo, ¿en qué nos quedamos? Ah, de los problemas gástricos, de los malos hábitos. Es que no es que uno no, es que uno quiera. No es que uno no quiera comer sanamente, como les decía, es que no se puede, no se puede. Tenemos aquí otro comentario. Vamos a leer comentarios, ¿vale? Dice Juan Simaracas, alcoholismo, neurosis, egolatría, narcisismo y el síndrome del yo-yo. Exactamente. Ya llegaste donde yo quería llegar, más bien, donde iba a llegar en algún momento, pero más temprano que tarde no pasa nada, Juan Simaracas. Ok, nos vamos a brincar como 7 puntos para llegar a ese, porque sí, tenía yo aquí puesto algunas de esas cosas. Muchísimas gracias. Ven cómo sí me pueden ayudar. Ven cómo sí pueden apoyarme con sus comentarios, con sus anécdotas, con lo que ustedes quieran. Si ustedes me quieren poner una queja, me quieren poner alguna sugerencia, me encanta leerlos. Con tan solo ver sus nombres, no saben cómo amo ver sus nombres todos los jueves, ¿ok? Entonces me decía a Juan Simaracas, de todos estos padecimientos, que parece que no es una enfermedad la egolatría, el narcisismo y el síndrome del yo-yo. Ah, ¿cómo que no? Es bien complicado, la verdad es bien complicado. A mí me tocó una vez, hablando del alcoholismo, me voy a brincar. Sobre el comentario de Juan Simaracas, me voy a brincar hasta las drogas. Ahorita regresamos a él, que pues a veces va de la mano, no siempre, pero a veces va de la mano. Ahorita que hablaste de la neurosis, a mí me tocó hace muchos años, en una orquesta donde estaba trabajando, donde mi compañero cantante consumía, ¿no? No sé qué tipo de drogas, lo cual es su problema y yo no tenía ningún problema con esto. El punto es que cuando no tenía lo que él quería, para no ahondar en el punto, estaba de un humor. O sea, era otra persona y se ponía los gritos. No era el caimán, ¿eh?
Se ponía los gritos, se ponía las malas miradas. Y era terrible, o sea, era terrible. Yo ya ni contento ni enojado me gustaba trabajar con él. Era horrible, de verdad. Yo siempre he dicho, tú puedes hacer lo que tú quieras de tu vida. Tú puedes, eres libre, o sea, es un mundo libre, siempre y cuando no afectes a terceros. Y bueno, podrán decir muchas personas que consumen cigarro, que consumen droga, que consumen alcohol. En este caso eran drogas. ¿Qué daño le puedo hacer a los demás? Pues sí, con su humor, con su neurosis, con su apatía, sí, ya estás afectando a los demás. El tabaquismo, por ejemplo, yo fumé durante 25 años y no saben que no me enorgullece decirlo. Número uno, no puedo decir que me arrepiento. No lo puedo decir porque me escucharía como, ay, aplácate tú, arrepentida. O sea, no. Pero sí, no era consciente del daño que me hacía. Pero sobre todo no era consciente del daño que le hacía a los demás. Y eso sí me da mucha pena. Es ahí donde me da mucha pena, porque cuando yo fumaba no prohibían. Solamente los últimos años me tocó que ya prohibían y estaba muy bien. Pero la mayoría de los años que yo fumé, o sea, fumabas donde se te diera tu gana y pues uno no era consciente del daño que le hacía a los demás. Entonces, sí, la verdad es bien, qué bueno que han regulado lo del tabaquismo, lugares así y así y así, porque era la única manera. Y aún así, no quiere decir que ahora porque ya no fumo, ay, no, ya, horrible el cigarro. A mí no me espanta, sí quiero ser bien clara, a mí no me espantan ni las drogas, ni me espanta el alcohol, ni me espanta el tabaquismo. Pero sí, hay que tener cuidado de afectar a otros, tanto con nuestros cambios de humor, como cuando fumamos o cuando tomamos, que manejamos y llevamos a personas y son nuestra responsabilidad. Eso es lo único. De ahí en fuera, ¿qué me va a espantar? Por supuesto que no, porque le repito, fui fumadora muchos años y todo el ambiente, no quiero decir el 100%, pero todo el ambiente, donde quiera que te pares, pues vas a ver alcohol, vas a ver drogas, vas a ver, o sea, ¿qué me va a espantar? Pero sí hay que tener mucho cuidado y no hay que afectar a otros por nuestros consumos. Eso es lo que yo pienso. Han de decir, bueno, ¿a ti qué? Pues sí, igual y a mí qué, pero ahí está el comentario. ¿Qué más tenemos, Juan? Sí, que ya se me olvidó qué más pusiste. Ah, el egocentrismo. La egolatría. Lo que pasa es que yo también en algún programa, Juan Simaracas, no sé si te acuerdas que estaba yo comentando, que el ego bien manejado es hasta bonito. Cuando el ego lo sabes manejar, pues sí es parte de. Este ambiente tiene su magia y hay que saber canalizar el ego. Y cuando lo canalizas bonito, bueno, hasta bonito se ve. Y les comenté hace unas semanas que estaba yo en el cierre de una campaña trabajando. No fui con la orquesta, ni mucho menos fui a hacer otras cosas. Entonces estaba yo en el escenario y un compañero que todo mundo conoce, y si no digo su nombre es porque no vale la pena, de verdad ni siquiera vale la pena. Me trató horrible, terrible, terrible. No saben con qué altivez, con qué sobradez me hizo sentir. A ninguna mujer creo que le tenía que haber hablado así. Yo me bajé del escenario pidiéndole a Dios, o sea, no saben, lo primeritito que le pedí a Dios camino a la escalera para bajar del escenario es, Diosito, por favor, que nadie haya escuchado lo que este patán me dijo ni me hizo sentir, por favor, que porque me va a dar más vergüenza. O sea, en eso estaba yo pensando cuando bajo del escenario y volteo a ver al señor después de la gritoriza que me puso y que me dijo un montón de cosas, ya, déjense ustedes porque soy mujer. O sea, no, no, o sea, es que por no le encuentro una justificación. Pero ok, bueno. Pero, ¿de qué está hecho? O sea, ¿de qué está hecho una persona que se quiere lucir en público y que no le importa que otros estén viendo cómo le habla a una señora, ¿no? Bueno, entonces, ese es un muy mal ejemplo del ego.
Le repito, como les dije hace unos minutos, si ustedes saben canalizar, si uno sabe canalizar el ego, pues por supuesto que es un postrecito que podemos disfrutar para la magia que se hace en el escenario. Pero bueno, ¿qué más tenemos, Juan Simaracas? Bueno, vamos a pasar a otro comentario precioso para irnos un poquito más rápido. Gracias, Juan Simaracas, por tu comentario. Dice Juan Simaracas, hablo de mí, ¿eh? No, no te preocupes. Tú pon lo que tú quieras, de todo, a mí, todo lo que pongan, yo, así como me voy acordando de anécdotas o salga el tema o le demos más cuerda al tema, me encanta. Síganme comentando, no importa si se refiere a ustedes o a otras experiencias, no importa, no importa, síganme comentando. Dice Bernardo Hernández, saludos directamente desde Chimalhuacán. Gracias, Bernardo, bajista y cantante de Chimalhuacán. Bienvenido, Bernardo. Dice Pinzón Lili, con razón, Juanito nunca me escucha. ¿Cómo que con razón nunca te escucha? A ver, explícame eso, preciosa. Dice por aquí, ¡ah, ya se me fue! ¡Ya se me fue! Voy, 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 voy. ¡Ay, otra visión! Perdón. Muchas gracias por sus comentarios a todos. De verdad, muchísimas gracias. Tenemos aquí a Juan Simaracas, ya a Bernardo Hernández, a Lili Pinzón, a Vanesita Rojas, conductora de Los Comanches. Bienvenida, Vanesita Rojas. Dice, hola hermosa Pati, adoro tus aretes. Muchísimas gracias. Gracias, a la orden. Ahí están, ya. Son de una chica, me lo regaló una chica. Bueno, estos me los regaló la página de ropa de Pastoresa. Ya me acordé, es que tiene tantos meses que ya no me acuerdo, pero están a la orden preciosa, todos tuyos. Saluditos, Vanessa Rojas, gracias, gracias por conectarte. Dice Ivonne Tavares, sí, se siente como el cuerpo, como el cuerpo simbra cuando se ponen los metales o el platillo del timbal así, ¿no? Gracias, Ivonne, por tu comentario. Dice Juanito Olmedo, ¿ahora me entiendes? Sí. Dice Ivonne Tavares, es horrible cantar con reflujo. Ah, es que están ahí diciéndose cositas, los espositos, Pinzón Lili y Juanito Olmedo. Explíquenme, platíquenme el chisme. Dice Ivonne Tavares otra vez, es horrible cantar con reflujo estomacal. Es verdad, tenemos que cuidar demasiado la alimentación, pero ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo le haces para cuidar tu alimentación? Sí se puede. Yo sé que no hay imposibles, sí se puede, pero sí está muy complicado. De verdad que a veces que yo digo, bueno, los compañeros hombres, ¿dónde se echan todo lo que se comen? Y los ves al otro día como si nada. ¿No les pasa, compañeras, que sobre todo las mujeres, Pinzón Lili, mi prima Alice, mi sobrinita que está por ahí, Ivoncita, que pues ya no hay de otra? Pues tacos y a las 5 de la mañana. Al otro día no te quieres ni mover. O sea, no te quieres ni mover, sientes que traes ahí, que te jalan una tripa de un lado y que te jala la otra del otro. ¿Y cómo llegan todos los compañeros? ¿Cómo le hacen? Llegan como si nada y se comieron el triple que tú. Digo, no quiere decir que yo coma poquito, ¿no? Porque la verdad no. No se nota que coma yo poquito. Pero ellos comen, los hombres, yo creo por naturaleza, comen mucho más. Y llegan al otro día como si nada, de verdad. Después de 35 tacos, campechanos aparte. Tenemos aquí otro comentario, dice, déjenme paz, compi. Déjame en paz, compi, yo no me meto contigo por aquello del egocentrismo, por aquello del narcisismo, por aquello de lo que estaba diciendo Juan Simaracas. Dice Jorge Flores Díaz, preciosa, invita a una preciosa, invita a una de las esposas de los caimanes que mencionas para que la entrevistes. Déjame lo pienso. No, panda. Estás viendo y no ves. Estás viendo, bueno, me enteré de una compañera que hace poquito extranjera, de las poquitas amigas extranjeras que tengo, porque pues no me quieren, o sea, ¿qué haces? Pues no me quieren. Pero una de las poquitas que tengo, amigas extranjeras, me platicó, ¿no saben? Todo lo que le hizo una caimana mexicana, esposa de un caimán, que tú conoces, Jorge Flores Díaz, y que yo conozco, que todo. No, no, no. Bueno. Mandarla a golpear fue poco. Le mandó a hacer cosas terribles, o sea, terribles. Que no, si yo les platicara de verdad, dijeran, en serio, increíbles. Pero sí son tremendas, tremendas.
Ahora que también hay compañeras que no se quedan atrás, ¿eh? No necesitan ni ser caimanas, ni ser esposas del caimán, ni mucho menos. Hay compañeras que no, hombre. Son tremendas también, tienen lo suyo. Dice aquí, ¿qué más tenemos, pandita? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me falla mi dedo? Productor, ¿cómo voy de tiempo? Ahora no me ha mandado ninguna indicación. Dice Jorge Flores Díaz, ¿qué tal la nube de humo que nos tocaba aspirar en el escenario del Tropicana cuando todos podían fumar dentro de los lugares del baile? No, cállense los ojos. Les digo que yo me acuerdo cuando fumaba y hasta me da pena. Yo recuerdo, yo nunca he fumado, nunca fumé en el escenario, nunca, nunca, nunca. Pero sí, los compañeros fumaban. Y la verdad sí se me antojaba, ¿no? Ver que fumaban. Se me antojaba muchísimo. Pero les repito, son recuerdos que uno dice, ¿en qué cabeza? O sea, de no más, qué inconsciencia. Y era terrible, era terrible. Mi papito ahora que no fuma, él está bien malito de sus pulmones porque mucha gente fuma delante de él y le da pena decirle que no fumen. Y luego a veces son con gente que tiene que convivir de su trabajo y es terrible. No, 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 ¿para qué te digo? Sí, en el Tropicana era terrible. Y ahí les va otra. Ay, es algo, yo sé que no me van a creer, pero me ha tocado trabajar en lugares donde están volviendo a fumar adentro y no, no les dice nada. ¿Por qué? Porque aplica ahí la de que, no, pues como es el cliente y como es el que consume y como es el que esto, pues no le dice nada porque agarra y se va, ¿verdad? Pero sí me ha tocado ver desafortunadamente que ya están volviendo a fumar adentro de los lugares, en algunos, no en todos. Dice aquí Juan Simaracas. Hablo de mi compi. Ah, ok. Dice Pinson Lili. Juanito, tu sordera es selectiva. Ah, tiene problema de oído mi seccioncito. Dice Juanito, dice Carmencita la mera, mera. Pati hermosa. Carmencita la mera, mera. Tú también hermosa. Gracias por conectarte, Carmencita. Saludos y abrazos y bendiciones. Gracias, Carmencita la mera, mera. Gracias, gracias por conectarte. Saludos para ti, para toda la familia Patiño Valdés. Juan Simaracas dice, Olis. Pati, te ves muy hermosa el día de hoy. Atentamente, Erika, posdata, soy tu fan. Eri, la novia de Juan Simaracas. Muchísimas gracias, Eri. Gracias, Eri Jacinto López. ¿Es correcto? Sí, sí me acuerdo muy bien. Si no, acuérdame para corregir. Dice Carmencita la mera mera. Hola, Carmencita la mera mera. Invítame a mí, claro que sí. ¿Quieres saber de una caimana? Mala onda, mala onda. No es cierto, sí es un pan. Mi caimana Carmencita, la mera mera. No, es un pan. Bueno, es tan linda que hasta ni parece caimana. Porque todos los caimanes tienen sus bemoles. Bueno, Carmencita Patiño, te la quieres comer a besos. Es un amor, de verdad. Yo iría gratis toda mi vida con Carmencita Patiño. Carmencita, la mera mera. Dice por aquí Jorge Flores Díaz. Nombres, nombres. Ahorita, espérame tantito, espérame tantito. Déjame echo algo muy fuerte ahorita, como un cafecito con dos aspirinas, y ahorita suelto toda la sopa. Ahorita. Dice Lalo Perabaja, saludos tarde, pero aquí andamos. Tú puedes hacer lo que tú quieras, Lalito. Bienvenido, bienvenido, Lalito Perabaja. Te quiero, salúdame a mi chica Okinawa, que ojalá y no esté. Ah, ya la vi, ahí está. Que no está castigada hoy, eso me da muchísimo gusto. Bienvenido, Lalito, bienvenida, mi querida Patti Okinawa. ¿Cómo voy, productor? Ahora ni me hace caso, ¿verdad? Hoy no me va a decir nada. Hoy no me va a regañar. Ya me malacostumbré. Dice por aquí Lalo Pera Baja, ya Juan Simaral que sí, jeje. Sí, jeje, jeje. Patti Okinawa, besotes. Gracias, Patti Okinawa. Dice Carmencita la mera mera, jajaja. Ja, ja. Carmencita la mera mera, te amo. Yo más, Carmencita. Gracias, gracias por gracias por comentarme, gracias por decirme tantas cosas, gracias por ayudarme a conducir. Mientras yo sigo con esta plática tan amena de las enfermedades y tan enriquecedora de las enfermedades más comunes en la música. ¿Alguien le ha tocado trabajar enfermo? ¿Alguien, por ejemplo, se ha enfermado sobre la marcha? Platíquenme. Ahora vamos a lo de la depresión. Miren, yo les voy a platicar lo de la depresión, más bien les voy a comentar lo de la depresión, que sí se da mucho en la música, pero desde mi
desde mi punto de vista. Ahora sí que viendo detrás de la raya. No profundizo mucho porque es un tema más delicado de lo que se escucha, pero sí existe mucho. Casi no se comenta, pero se sabe. Se sabe que sí existe mucho esa enfermedad o ese padecimiento en la música. Sí, le repito, yo lo hablo desde una posición solamente lo que yo veo y lo que he observado y lo que me han dicho otros compañeros, pero realmente, por ser un tema tan delicado, sí no lo puedo tocar ni lo voy a tocar tan a fondo, pero sí es una enfermedad muy frecuente en la música. La depresión, que fulanita, ¿por qué vino? ¿Por qué no vino? Es que porque está en depresión. Que fulanita, ¿por qué no? Es que, y hay algunos compañeros que no se la toman en serio, no saben respetar cuando otro está en esos procesos, porque es muy complicado. Yo los casos que he sabido son muy, muy serios, muy complicados. Por ejemplo, la ansiedad, la migraña. Yo levanto la mano. Es más, levanto las dos. No, hombre, yo tengo unas migrañas y fíjense que en mi caso en particular me dan desde mucha vida. Todavía la música ni sus señas en mi vida, pero ya tenía yo dolores de cabeza muy, muy fuertes. Entonces, cuando entro a la música, pues obviamente se agudizaron. Les voy a decir una cosa. Fíjense que yo les puedo decir que al paso de los años, se me han ya los últimos 10 años, por ejemplo, cambiaron de forma. No sé si me explico. Sí estoy medicada, sí estoy atendida, una y dos y tres veces me he atendido, o sea, estoy bien, simplemente es migraña, simple y sencillamente es migraña, como dicen los doctores, la migraña no se quita, y a veces ni se sabe como que el punto por qué, es migraña. Hay padecimientos muy, muy fuertes que desencadenan en dolores de cabeza, y sí, son problemas ya médicos, de otro tipo. En mi caso, gracias a Dios, estoy bien. Son migrañas que tengo hace muchos años. Pero lo que les iba a decir es que de unos 10 años para acá, ni más fuertes ni más leves, sino diferentes. Bien raro. Así estoy yo de loca. Sino diferentes. O sea, como que me duele diferente. Porque cuando era chavita, como que me punzaba la cabeza. Me punzaba. Después me empezó a dar como un dolor muy, muy fuerte y se me quitaba. Y ahora me da de otras maneras. Entonces yo creo que el paso de los años hace que los padecimientos vayan tomando diferentes formas. Afortunadamente no es nada grave, ni me causa gran conflicto con un analgésico. Cuando lo tengo muy fuerte, asunto arreglado. Pero sí, cuando voy a trabajar, seguro el invitado número uno en mi cuerpo, en mi puerco, es la migraña. Por ejemplo, también la presión alta y la presión baja. Híjole, también es una enfermedad muy, muy común. Sobre todo, bueno, yo lo que he visto es la presión baja. Muchos compañeros, como yo siempre traigo dulces, independientemente de la presión baja, se me acerca y oye, se le bajó la presión. Pati trae dulces. Oye, que fulanito se siente mal. Pati trae dulces, ¿no? Y eso a mí me encanta. Bueno, me encanta la idea de traer dulces y me encanta la idea de que se coman un dulcito y se les pase. Pero hay compañeros que no se les pasa con nada. O sea, también yo creo que la presión es todo un misterio. Porque hay algunos que con un refresquito de cola se les pasa. A mí cuando se me llega a bajar la presión, lo peor que puedo hacer es tomar medicamento para la presión. También estoy muy cuidada en ese aspecto médicamente, pero tengo un organismo tan extraño, o sea, extraño lo que le sigue, que a mí todos los medicamentos me caen mal, entonces me la tengo que llevar así con lo más ligerito que se pueda, porque a mí el medicamento para la presión, las vitaminas, el medicamento para la migraña, me caen fatal, entonces tengo que, así como, pues lo más fuerte, una aspirinita. Para la presión, prefieren mejor recomendarme los doctores que me tome un juguito muy dulce a tomarme medicamento, porque las gotas para la presión me caen fatal. O sea, pobre y delicada. Seguimos leyendo, porque no quiero que se me vaya ningún comentario, ¿vale? Todavía me faltan algunos puntitos. ¿Productores, en serio? ¿Hoy no me va a regañar? ¡Mi China! Siento que así me grita Renécita Agüeros. ¡René, mi negro!
Ahí lo tienen, es mi amigo René Agüeros, cantante, percusionista, guapísimo, no, ya les iba a decir soltero, no. Bien casado con mi amiga Lulú, que la quiero muchísimo también. Esa es una de las esposas de los caimanes. Él no es caimán, pero de los compañeros, buena onda. ¿Ya ves para qué me escribiste? Bueno, qué bueno que me escribiste, Ivoncita Tavares, sobre las esposas, porque me acabo de acordar también. Muy bien por ti. Me acabo de acordar de esposas también de compañeros músicos. No sé si te ha pasado que no le hace que no sean del Caimán. Se me hace productor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un despeñadero de nombres el día que hagamos ese programa. Pero bueno, a ver qué pasa. Lo vamos a platicar con Acústica, a ver qué nos dice. Saludos para René Agüero. Bienvenido, bienvenido René Agüeros. Dice Jorge Flores Díaz. ¿Quién es Michael? Ay, no sé. Michael. ¿Quién dijo Michael? ¿Yo lo mencioné? ¿En serio? Michael Fernando Alvear Spindola. ¿Quién es? ¿Será este? Saludos para Michael, que hace mucho que no lo veo. Ahí sí lo ven, me lo saludas, por favor. A Michael Fernando. ¿Quién dijo Michael? Dice Carmencita la mera mera. Dulces y chetos en tu bolsa o Doritos. Ya dije marcas, ¿verdad, productor? Pues ya ni modo. Nomás porque mi Carmencita la mera mera puede escribir lo que ella quiera, ¿verdad? Dígame, productor, ¿qué hago? Sí, ¿verdad? Ya se había tardado. Ya hasta lo extrañaba que no me dijera alguna instrucción. Ahí voy, productor. Ahí voy. René Agüeros. Tenemos ahí un espacio en blanco. Lo que pasa es que a veces mandan muñequitos y no llegan, ¿verdad? Dice Juanito Olmedo. Ya me acordé, tocallito. Ya se acordaron de quién es Michael, dice. Estaba teniendo aquí otro comentario. Dice por aquí. No sé si recuerdes, hermosa, compi Jorge y tocallito Juan Olmedo, una ocasión que estábamos trabajando con Michael, que se me bajó la presión en el escenario y tuve que ir a buscar un médico. Yo creo que ya la edad no me permite recordar ese evento. En una de esas sí me acuerdo, pero pobrecito, pobrecito Juan Simaracas. Pobrecito, a lo mejor no iba yo. Me estás confundiendo, ¿verdad, Juan Simaracas? Aunque no me mencionas ahí. Sí, ¿verdad? Sí. Dice que sí iba yo. No me acuerdo, precioso. Pero hay que tener mucho, mucho cuidado. Decía mi mamita que en paz descanse, que tan peligroso es que se te suba como que se te baje. De verdad hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Y a mí, de verdad, me encantaría seguirles platicando todos los puntos que preparé para todos ustedes. Miren, por ejemplo, ahí les va, los que no nos dieron tiempo. Todavía tengo tiempo, pero tengo algunos anuncios. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya tiré todo, productor! Perdón, perdón. No. Ya se oscureció la pantalla. Espérenme tantito. Ya tiré todo. Perdón, perdón. Voy a hacer un movimiento extraño. Ay, 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 es que se me va a caer la peluca, no, no es cierto, no es peluca, es mi cabello, ya, es que desconecté todo, ya todo volvió a la normalidad, bueno, menos mi teléfono que ya fue a dar hasta allá abajo de la barra, ¿verdad? Ay, 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 se me desacomodó el cabello que traía bien acomodado, ¿ya vieron? Ok, dice por aquí. Ah, sí, estaba platicando Juan Simaracas, su anécdota, no me acuerdo, pero se siente bien feo. Se siente bien feo. O no les ha pasado, yo una vez, me dio el patatús también hace muchísimos años en el Tropicana. Y la verdad fue horrible, fue horrible. Yo les voy a confesar que esa vez que por cierto estaba bien chiquita. En lugar de preocuparme por mi salud, me preocupé porque no me viera la gente enferma. O sea, me daba pena que la gente me viera enferma. Ya tiene muchos años. Pero yo creo que todos tenemos un chorro de anécdotas en cuanto a salud. Y si quieren, me los comentan la semana que viene y la que viene y la que viene. Productor, ya perdí mi teléfono. Dígame la hora, por favor. ¿Tengo cuántos? ¿3 minutos? Dígamelo, por favor. Ok. Y luego, de milagro no tiré los lentes. Dice por aquí, ya voy a terminar, productorcito. Dice, jajaja, ja, ja, cuida tu cel, preciosa, es tu instrumento de trabajo. Sí, es que salió volando por ella. ¡Pum! Carmencita la mera mera, ya tenemos. Ah, que traigo yo todo en mi bolsa. Sí, es como un mal hábito o buen hábito. ¿Qué será? Buen hábito. Es que no me los como todos. Pero sí siento, una vez no me va a creer, productor. Bueno, traía hasta piloncillo.
Tenía antojo de piloncillo y me compré de esos piloncillos chiquitos. No sé si Carmencita los conozcas. Que son unos chiquititos así como que parecen de juguete. Bueno, ahí me tienes con mi piloncillo en todo el evento. Bueno, todo el evento con mi piloncillo, pero me gusta. Hay veces que ni siquiera me como un dulce, o ni siquiera me como un cheto, o ni siquiera me tomo un juguito, ni siquiera. Pero siento que si no traigo dulcecitos o algún antojito por ahí, siento que no soy yo. Siento que no soy yo. Nos faltaron puntos como la desnutrición. Ay, como me ven, en algún momento de mi vida tuve desnutrición y anemia, porque está comprobado médicamente, ahí sí me voy a atrever a decirles, está comprobado médicamente que no es necesario estar en los huesos para tener anemia. Nada más basta estar mal alimentado. ¿Sí o no, muchachos? Apóyenme, por favor. Entonces se da mucho la desnutrición, a pesar de que hay mucho músico que estamos pasados de peso, hombres o mujeres, no importa. No importa, aquí no tiene nada que ver la complexión, hay mucha desnutrición y mucha anemia. También saben que se da mucho, 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 mucho. Yo creo que Ivoncita Tavares sabe a qué me refiero, los problemas de garganta. Yo, de verdad, me cuesta trabajo acordarme alguna época donde me acuerde que un año siquiera estuve bien de la garganta. Un año. Yo dijera, ay, un año no me enfermé. No, o sea, si no te da esto, si no te da el otro, si no te da aquello, pero se padecen mucho los cantantes, siempre, siempre, dije los cantantes. Yo intento cantar, pero bueno, los cantantes siempre están malitos de la garganta. Algo les pasa, así como a los percusionistas, así como a los trompetistas, luego traen su labiecito roto, los percusionistas que se lastiman uno. O sea, yo no sé qué pasa en la vida, de qué se tratará, que todos los cosmos se reúnen para que el que trabaja con las manos se lastime las manos. El que trabaja con la garganta se lastima la garganta, o se enferma de la garganta, o lo agarra la lluvia, o le cae el golpe de calor y de repente ya amaneció enferma el otro día. Yo no sé qué pase, pero siempre, siempre te pasa algo en el instrumento o en el órgano con el que trabajas, o las manos, o los pies, o qué sé yo. También saben que se nos quedó pendiente, que me tocó ver un caso bastante complicado y que padecen mucho, mucho, se padece mucho en la música. No van a creer, ni siquiera los que se dedican a la música me van a creer, pero se da mucho las varices por estar parados. Y no crean que solamente me refiero a mujeres, también a los hombres. Hace muchísimos años casi me voy de trompa cuando un compañero pianista me enseñó el problema de varices tan fuerte que tenía por estar parados. Y si así nos seguimos, son un chorrísimo de padecimientos, todos, todos muy frecuentes en la música, ¿sí o no, compañeritos? Hermosos, preciosos de mi vida y de mi corazón. Elia Patiño, ¡hola, Elia! Gracias, gracias por conectarte, preciosa. Ya casi nos vamos, pero qué bueno que me dio tiempo de recibir tu saludo. Elia Patiño Valdés, bienvenida, preciosa. Y despedimos a Carmencita, la mera mera. Saludamos al señor Wherever y sus estrellas. Saludos, Pati Palma, tu amigo José Wherever. Bienvenido, señor. Qué bueno que me dio tiempo de saludarlo totalmente en vivo. Bienvenido y nos vemos, primero Dios, la próxima semana. A mi René Agüero. Gracias, negrito hermoso. Te amo, te quiero y te extraño. Y puedo despedir a uno por uno de mis invitados del día de hoy, productor, de mis conectados e invitados. Muchísimas gracias, es usted muy amable. A Jorge Flores Díaz, mejor conocido como el Pandita, al tremendísimo cantante, voz inconfundible, Juanito Olmedo, a Carmencita otra vez, a quien tenemos por acá también, Juan Simaracas, a Juan Ramón, percusionista, al señor Wherever. Saludos, Pati Palma, tu amigo José Wherever. Ahí están apareciendo las redes, porque ya nos vamos. Cuando empiezan a pasar las redes, siento como que ya me empiezo a desesperar, porque ya siento que me pongo nerviosa porque me tengo que apurar. Pero no, ¿verdad, productor? ¿Verdad que no me está presionando? A Pati Okinawa, preciosa, muchos besos. A Lalo Perabaja, te amo, Lalo. A Carmencita, otra vez. ¿A quién más tenemos? A mi Lili Pinzón. Gracias, Lili. Gracias, eres muy linda como siempre. También tenemos, le hago así porque no les digo que ya necesite otro tipo de lentes, porque ya le tengo que hacer así. ¿Quién más tenemos por aquí? Ivonne Tavares, gracias, preciosa. Gracias por conectarte, gracias por tu comentario, gracias por tu tiempo. A Vanessa Rojas, la hermosísima conductora de Los Comanches por Acústica Radio. A mi Lili, a Bernardo Hernández desde Chimalhuacán, muchas gracias por conectarte. ¿Quién más tenemos? Ya son todos. A Melanie Palma, saludos, preciosa. Otro beso. Y eso es todo, productor. Ya, ya terminé. ¿Ya ve qué rápida soy?
ya no me presiono. Porque, nada más déjenme decirles, porque creo que hace 8 días se me olvidó. Esas últimas palabras que me encanta cerrar, lado B, secretos del escenario, a través de Acústica Radio. Que hagan todo lo que Dios les permita tener al alcance de sus manos para que sucedan cosas buenas. Los veo y los leo dentro de 8 días, el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde por Acústica Radio. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, gracias. No saben cómo les agradezco y cómo valoro su tiempo y sus comentarios. Primero Dios, nos vemos, repito, la próxima semana. Y cuando usted quiera, Adonai Martínez, cuando usted guste y ordene, puedo estar